Porque entonces esa ventana no tiene. No, no debió ser. No, hay un tema de estética complicado ahí con la ventana y la escalera. ¿Qué pasó al aquí? Encontrarse va después. Esto que pasa con la ventana, que es algo muy común, es cuando hacen un plano o distribuyen. Solamente viendo la casa desde arriba, en planta. Uh-huh. Al ver la casa, colocan la escalera, no hacen una sección longitudinal y me coincide la ventana con la escalera. Y no debe ser, porque entonces vamos a ver qué pasó aquí. Ni siquiera. No se puede. Entonces, ahí lo que hay que condenar esa ventana. ¿Ok? Y ventilar por otro lado, para que eso no se vea, porque si ponen el cristal, se ve feo. Y todo el polvazo que vaya la gente, limpiar para la casa de abajo. Entonces, sencillamente, cerrarlo y saber que por ahí no es. Cuando yo veo esos signos, muy claros, muy visibles, cosas que son como muy lógicas, porque aquí también pasó un poquito, lo que está pasando es que ya yo me voy dando cuenta que no había un plano de construcción claro. Entonces, aquí... Yo no soy lo improvisado. Parecido. La teoría dice que cada escalón va a tener 30 centímetros, porque el pie mío tiene que pisar y mínimo de ahí a ahí tiene que tener 30. Tenemos un maquito aquí que no quedó bien. Entonces voy a poner 30 y aquí cuando pise voy a rellenar a este nivel hasta aquí. ¿Me entendieron? Este nivel lo rellenan hasta aquí y hacen un escalón y ya son 30, 30. Ya. Para entender que muchachos de eso, lo resuelven así, lo listo. Ahí queda bien. Esto aquí volando, ¿qué pasó aquí? Yo mismo lo preguntaba, es que pasó. No sé por qué salió. Ahí a veces lo que pasa es, miren, los terrenos tienen una forma, elemento. En algunos puntos son más altos, en otros son más bajitos. Cuando uno lo ve rápido, parece que todo es plano. Pero la diferencia de la altura que hay aquí, a la de la calle, es otra. Quizás yo he entendido que la casa iba a ser plana, o no calcularon bien la parte soterrada, y al final decidieron ponerte un vuelo. ¿Ok? ¿Estás seguro el vuelo? ¿No que va a pasar nada? Sí. ¿Ok? Eso no tiene... ¿Cómo yo me di cuenta que no, que estructuralmente no hay problema? Porque sí. Mira la llave tuya. Fíjense. Yo necesito que la distancia que hay de este punto a este punto, que es más o menos 85, hay 80 centímetros, yo la tenga para allá mínimo 3 veces. O sea que cuando yo mido de aquí a aquí, tengo 80 centímetros, sé que estructuralmente está bien, porque de aquí para allá, el peso muerto sobre estructura es 3 o 4 veces más y no se me va a caer. Si yo cojo si esto fuera una viga y yo la apoyo ahí, por más fuerza que le haga, que le mente ahí, eso no va a ser así. Que es lo mismo que pasa aquí. Por más fuerza que yo le haga ahí, no se va a caer porque tenemos no se va a traer. Ahora, si yo pongo la viga, la pongo ahí, el día es así y se va. O sea que la proporción que lo que salgo, debo de meter para adentro 3 o 4 veces. Eso no mueve. A veces yo compro un Ferrari y cometo el error de poner el sticker o de ponerle otro lado y daño al Ferrari. No, los muebles deben ir acorde con el concepto campestre moderno de la casa. ¿Me entendió? Porque yo no puedo ir vestido a una boda con un traje de baño. Una casa que tiene cierto nivel, que tiene cierto carácter, que es moderna, que tiene buena terminación, la terminación de los pisos, la madera de los techos, así mueven los muebles. No ponen muebles que no vayan, porque entonces si no, no hay. Calderón, pero no hay preocupado muebles, porque acabamos de construir la casa, pero al pasito. ¿Verdad? Al pasito. Si yo tiro una línea de aquí a aquí, de aquí a la pared, y la línea es recta, la línea me va a medir 5,62. Pero si yo, la línea no es recta, la línea es un poco inclinada, como va a ser el terror, la medida inclinada, no a ese punto, mire el punto donde está ahí. Cuando yo subo el punto un poquito inclinado ahí, pues entonces más es 5,63. Es un poquito más. O sea, lo que quiero decir, que una cosa yo medí horizontalmente, y otra cosa yo medí el espacio realmente que me está cogiendo el carro cuando la medida está inclinada. Por eso me gusta más que sea de altura. Que sea altura. Y ¿dónde hubieran metido la pata? Ahí es que yo voy. Si esta altura que tenemos aquí de la marquesina hubiera estado por debajo del nivel del centro de la calle, el agua llueve y todo para adentro. Y si este punto, que es el punto final de la marquesina, hubiera sido inclinado, los carros botan aceite y van para adentro. Se va una cosa y va para adentro. Entonces yo necesito limpiar fácil. ¿Cuál es fácil? Y ahí ya nunca tengo problema. Mientras esa calle esté ahí y yo supere, ahí estamos bien. Lo otro que le decía con el tema del ancho. El ancho físico, este, de columna a columna, este me encanta porque son 6 metros. Pero no tengo 33.
De los 33, la mitad, la tajó va a entrar y puede abrir la puerta. Si lo hubieran puesto 2.35, si en vez de tener 6 metros, lo hubieran puesto 4.5, hubieran luchado. Muy apretado. Entonces, ahí luchando y ya se dañaron el techo. O sea que por ahí vamos bien. Entre ancho, profundidad y altura son los tres. Lo otro que veo, la altura del tope, esta altura que tenemos aquí. Ok, yo puedo entrar, si la, vamos a medirla. Yo la cojo de aquí, vamos a ver, ahí la veo ahí. Tenemos 283. O sea que un vehículo con una maleta arriba me pasa. Si lo hubieran puesto por debajo de 80. Miren, hay otra cosa importante. Miren, vamos a ver qué pasó aquí. Es importante que el bombillo tenga el centroide. O sea, X, yo tiro una X de ahí a ahí. Y debe ser medio. Y otra, debe ser medio. Entonces, ¿qué pasó con ese bombillo? De lo que pasó con ese bombillo es que cuando van a echar el plato, no se acordaron que aquí había una columna. Y ahí de... Eso es importante. No. Eso Calderón que es muy extremista con los detalles. Pero nunca no, se va a caer la casa si tú quisiera ahí. Luego ponerlo medio a medio. Pero no lo veo, chico, no lo veo ahí porque supone yo puedo, debería yo poner un abanico de techo y no me choque aquí. Pero no es importante. En el closet, el ancho de una percha son 55 centímetros. El ancho de una percha. La percha necesita 5 y 5 para poder entrar, porque si no se cierra. Si yo mido aquí y tengo menos de 65, hay problema. 65 centímetros. Claro, si tengo menos, vamos, voy a estar apretado. Yo voy a medir. Vamos a ver qué dice el láser. ¿Cuánto dice ahí? 57. Hay problema. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo enganche un toldo, enganche un saco, enganche, se me va a pegar. Se me va a quedar de lado. Entonces ya, ¿por qué? Porque aquí yo no entiendo por qué en un closet me ponen un muro de 20 centímetros. Cuando este muro grandísimo que ustedes ven aquí no está aguantando absolutamente nada. ¿Qué quiere decir? Que un carro pequeñito, un Fiat 500, va a entrar y no se va a mojar. Ese carro te entra. Pero una Tahoe no se va a mojar. Y una camioneta. Y una camioneta se va a mojar porque tengo 3.94 de aquí a allá. O sea, ¿qué quiere decir de aquí a allá? Que nunca el carro me va a pegar a la puerta. Yo debía de calcularla aquí. Porque el carro no me va a pegar, entonces me va a pegar aquí, entonces si me pega ahí al dintel, yo tengo entonces 3.65, me va a salir un metro el carro, seguro. Entonces ahí ya, ahora se resuelve, sí, porque al final... Bonito. Y tampoco es que llueve todos los días, porque vamos a bajar. Vamos a ponerlo claro, o sea, no que voy a gastar ahora, no que llueve todos los días. Entonces vamos a hablar de la cosa buena primero, porque no todo echa tierra. En el fregadero me gusta que esté aquí. Porque yo necesito que el topo de fregadero, que es la actividad que va a durar más de una hora, tenga una visión para afuera, para que yo no cansame. ¿Ok? Y de manera que el sol o el poco de brisa que esté por aquí, elimine un poquito la humedad que está aquí. Para la próxima, la cocina que genera mucha humedad debe estar pegada afuera. Más para allá afuera del sol. ¿Verdad? Pero ya eso se resuelve. Eso tampoco es una cosa de los hombres. Esa me gusta. Lo otro, en la nevera, me gusta que esté aquí. Porque la nevera es un paso de mucha transición. Le ponen la mano a mucha gente. Entonces, si está cerca de un pasillo, se me hace fácil la terraza que vengan a resolver aquí o la sacan a resolver aquí. Si lo hubieran puesto allá, pues entonces tienen que estar cruzando la cocina y todo. Entonces, aquí funciona muy bien. Y ya la estufa, que no va nadie, además que va a cocinar, se queda el señor aquí. Y ahí no hay problema. Ya. ¿Ok? Entonces, pone estufa. Hay que ver si le van a poner campana para la grasa. Estufa es el sí. Ok, sí. Si le van a poner campana, para que entonces ya salga. Y me gusta porque se junta con la sala. Cuando yo hago una ventana, yo tengo un nivel de alféizar donde todos los niveles tienen que ser iguales. Tengo un nivel de alféizar. Pero también tengo un nivel de dintel que debe ser el mismo. Entonces, cuando yo pongo ese dintel, es el dintel que está aquí. Vamos a ver qué pasó aquí. Lo pongo aquí y lo pongo. ¿Qué pasó ahí? Se salió ahí. Se salió ahí y ahí voy. Entonces, debe ser el mismo Ahí yo voy midiendo si el conductor usó un plano estructural o sencillamente más o menos con el dedo, va a ser a mitad altura, va a ser un nivel porque los niveles están como descontrolados. O como que las alturas de aquí, estas alturas también están descontroladas. O sea, si yo tiro un eje aquí y yo mido esa altura, ella también mide ahí, al mismo eje, y así yo la puedo llevando. Y
Y es más o menos lo mismo. Entonces, ahí yo me voy dando cuenta qué tanto, qué tan técnico fue o qué no. Este es el paso que tengo aquí. Deben ser los mismos o parecidos. Debiera, en lo normal, del face terminar aquí. Lo mismo pasa allí. No es una obligación. ¿Ok? Eso no es. No. No debe llevar ese. Pueden llevarlo, pero siempre y cuando. Porque esto es un gasto de más. ¿Ok? Aquí yo tengo un canto necesario. Este canto que se pagó, si hubiera estado pegado de la pared, no lo tengo que pagar. Y ese canto que se pagó aquí. Si voy a estar pegado a la pared, no lo tengo que pagar. Este canto, esa terminación de esa juntita, de aquí a aquí. Entonces, a menos que esa separación no tenga una justificación grande estética, yo no lo pongo. Porque eso hace más rico, pero Calderón. Entonces no. Calderón, pues eso es chele, sí, pero un chin de dinero aquí, un chin allí, un chin allí, un chin allí. Un pinchón. Normalmente una casa que esté por debajo de los 230, vamos a ver cómo tiene esta. Tiene 306, me gusta la altura. Ahí tú vas. El calor va a subir para arriba y me gusta eso. ¿Tiene una evolución como de 295 cuando se pone? Lo mismo, una espuma, este tiene 306. Si lo hubiera llevado, por ejemplo, a lo normal, que son 260, es un estándar, pero si es alto se siente mejor. Ahora, lo hubieran puesto por debajo de 240, tiene un problema. Vamos a adelante. Eso es interesante porque tú te sientes cómodo con el espacio. Eso es bueno. El ancho también, el mínimo debería ser por debajo de 85, pero aquí tenemos un buen ancho. El lado mínimo yo mido. Si el lado mínimo está por debajo de 85, estamos fritos. O sea, no, pero aquí tenemos 382, estamos bien ahí. Vamos a ver las puertas. Esta puerta yo le esperaría, como es un baño, de 70 centímetros. 83. Y ellos me voy dando cuenta. Ahora, ¿qué otra cosa ustedes ven como que no está? Hay otra cosa ahí más, pero vamos a estudiar también esto. ¿Qué cosa ven que? Perdón. ¿Qué ven entrando? El aire acondicionado encima de la cama. Aire acondicionado encima de la cama. Bueno, eso. Pero eso va a pasar. Pero hay algo que ustedes. Hay algo. Que es muy profundo, pero ustedes le van a dar cuenta. En este caso de la ventana. A Calderón. ¿Cómo hago para que el apartamento se mantenga iluminado, pero sea privado? Yo le pongo cristales que sean de tope, pero sean traslúcidos. Me pasa la luz, pero no me ven. No se ven. Yo tengo las dos cosas sin gastar. Porque aquí lo que yo vengo Incluso aquella podría hacerse más alta. Esta, la de abajo no. Esta. Hacerla más alta. Cambiar un poco de diseño para no eliminarla. Con poco gasto. Cuando hay un error, yo puedo hacer que pague con cáncer. Sin embargo, yo lo veo como una gripecita. ¿De qué manera le damos la vuelta al problema para que bajen el gasto? Y el problema, no creo que sea un problema tan grave. No creo. Cuando haya un problema grave, vamos a poner, yo lo voy a decir, mira, ahí sí ya vamos a tener que gastar. Pero por ahora, si lo ven así, necesito la coherencia. Es que vengan a ver. En este nivel, ya el calón tiene el tema aquí, ¿verdad, Clemente? Entonces, vamos a coger un nivel que esté 20 centímetros de mi marcador. ¿Ustedes ven ese calón? Lo van a continuar ahí, ¿verdad? Y aquí lo van a cerrar. De ahí para abajo, hormigón. Ese mismo nivel lo van a mantener aquí. ¿Lo ven? Y ese mismo nivel lo mantienen aquí. De ahí para abajo, cierran. Y de aquí, el tope, no ventana, un tope traslúcido. Pasa la luz y no me ven. Y así el nivel se ve la armonía. Aquel se va completico. Entonces, aquel que está por allá adentro, vengan a ver. Lo van a seguir aquí. Y aquí, a este nivel de la escalera, que ya se va, le van a bajar 15 centímetros. Sellan a partir de ahí en hormigón y ya, porque lo que necesito es que se vea la iluminación para que eso no se vea. Sigamos traslúcido aunque se pueda abrir, o sea, para que no se vean tres colores en la fachada. De esta manera, sí, o algo para vender. Pero el mismo material y el mismo perfil para que la casa tenga coherencia. Y así como tiran una foto en la sala, se ve la coherencia. Porque sí, ya hay muchos sitios donde ventilar por otro lado. Tú pones aquella alta y esta bajita para dejar un poco grande, va a ser una cosa horrible. Sí, tiene que ser. Igual, modular. La fachada está bonita. Y la fachada es lo que le da el valor a la casa. Si por un problema minúsculo de una gripecita yo quiero operar el cuerpo entero, no tengo el discernimiento claro. Que se moja el carro, que al momento de vender nadie piense en eso. Entonces, no puedo dañar la fachada, que es lo que. No. Lo importante de la puerta no es tanto el ancho de la puerta. Aparte que sea la puerta principal. Sí, la principal, pero no tanto es el ancho, es el giro. Entonces, yo necesito que el giro esté por encima de 1.10 m.
Si está por encima de 1,10 m, estamos bien, tiene 1,25. Yo sé que la cama va a entrar y va a girar. Ya aquí, si tenemos por encima de 90 centímetros, también entramos. Tiene 1,10. Otro idioma. Cada paño va a tener 179, son 180, 90 cada uno. Si yo comienzo la inclinación desde aquí y el paño lo llevo aquí, yo puedo tener una puerta que me está pasando 90 centímetros que ya murió aquí. Ya la maté la puerta aquí. Y si la otra puerta la mato aquí y termina en un mueble de madera, pues yo tengo siempre mi puerta abierta. Porque si la hago corrediza, no voy a tener 1,80, voy a tener 90. Porque ¿dónde pongo la puerta? Y queda un poquito. Entonces lo que necesito es que se mantenga abierta para que se me junte ese espacio con este. Cuando vengan 20 personas para acá a comer, esto se convierte en parte del espacio. Eso es lo que hablábamos ahorita. Entonces, ¿cómo hago la puerta lo menos invasiva posible? Y es ocultándola en los espacios muertos que ya tengo. Porque aquí vamos a venir aquí, pero aquí tiene que ir un mueble obligado. De algo, una creencia, lo que ustedes quieran. Y ahí lo mandan y ya, así lo hacen. Yo lo hiciera así. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago que la puerta que se abra hacia adentro o hacia afuera? Aquí debe ser hacia afuera. Entonces, ¿por dónde llega la gente? La gente llega por aquí, o sea, que tiene que ser hacia afuera. Si la gente llegaba por aquí, pues entonces la abro hacia adentro. ¿Por dónde llega? ¿Entendieron? Si la gente tuviera mucho escalera por aquí, y yo voy a entrar a la casa, pues se abro hacia adentro la puerta. Pero como vengo de allá, la abro hacia afuera, que fue lo que dijo ahorita. Ahí queda, muy bien. Tienen buena casa. Tienen buena casa. Y me gustan los peldaños grandotes. Me gusta muy bien. Y me gustó el techo. Y la altura también me gustó. Y la vista también me gustó. Tienen una casa. Yo no le veo nada de que complicado de resolver ni de terminar. Ya cuando tengo hablada con muebles y con iluminación, las cositas que tienen ahí ya yo les digo cómo resolver, eso no es nada grave.